con la elección de Bernardo Arévalo como el futuro presidente de Guatemala. Su esposa, Lucrecia Peinado, será la próxima primera dama de la nación. Lucrecia Eugenia Peinado Villanueva de Arévalo es médico y cirujano, graduada por la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene una especialización en gerencia de salud. Nació en una familia cristiana evangélica en la ciudad capital y creció en la zona 11 capitalina. Por más de 30 años, se ha dedicado a desarrollar proyectos de salud con organizaciones no gubernamentales y enfocados en el combate a la malaria, el VIH-Sida y la reducción de las muertes maternas. Lucrecia Peinado estuvo cerca del ahora presidente electo durante las giras en la capital y en el interior en el tiempo de campaña electoral. Ahí pudo constatar que muchas personas tienen necesidad, pero también alegría y energía por salir adelante. Tras conocer el triunfo de Bernardo Arévalo en la segunda vuelta, Lucrecia ha dicho a diferentes medios de comunicación que convertirse en primera dama es un espacio de oportunidad para el que, de manera inconsciente, se ha preparado a lo largo de los años para poder servir a las personas más necesitadas. En su cuenta de TikTok, la futura primera dama de la nación se ha convertido en una figura viral al compartir su vasto conocimiento médico con el público en general. A través de videos informativos y accesibles, busca educar a miles de personas sobre temas relacionados con la salud y el bienestar. Qué gusto poder saludarlos en esta entrevista especial del grupo Albavisión. Tenemos a una invitada, una gran invitada, la doctora Lucrecia Peinado. Ella es la esposa del doctor Bernardo Arévalo, quien ya sabemos, pues es el presidente electo para el 2024 y 2028. Hoy queremos conocer un poco de su vida, doctora. Lo que tal vez muchos guatemaltecos quisieran saber, porque cuando la vimos a usted, queríamos saber quién era la esposa del doctor Bernardo Arévalo. Queremos saber un poco de su vida, de su profesión. Buenos días. Gracias, Carla. Gracias, Albavisión. Gracias a su público por esta oportunidad para intercambiar algo sobre mi vida y la vida de pareja con Bernardo. En este caso, doctora, cuéntenos un poco. Sabemos que usted es una mujer profesional, es doctora, se especializó, ¿dónde ha trabajado? ¿Qué ha hecho? Bueno, mira, yo entré a la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos en 1978. Y ahí me gradué. Inmediatamente después hice un posgrado en anestesiología en el Hospital San Juan de Dios. Y ejercí unos 9 años entre la formación y la práctica privada. Esta práctica la hice todo el tiempo en San Marcos, en San Pedro Zacatepeque, San Marcos. Allá, digamos, mi hija mayor tenía 2 años y medio y el segundo tenía 2 meses cuando nos trasladamos para allá. Y ahí hice la práctica privada de anestesiología. Luego, alrededor, no sé, algunos años después, yo decidí que me iba a mover de la práctica clínica a la gerencia de salud. En esos años yo estaba administrando un pequeño hospital privado que era de la familia, porque ya en un par de generaciones, digamos, desde un obstetra, cirujano y todo, había estado en la familia. Pero me encantaba la administración y por diferentes razones decidí moverme allí. Estando en San Marcos, me di cuenta de la gran necesidad que había de un montón de cosas en la población. Yo siempre he creído que para mí el traslado a San Marcos fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque yo, siendo citadina, no conocía la realidad guatemalteca. En mi casa no era una casa en la que se hablaba de lo político, lo social, no. Era una casa en la que se estaba pensando en la sobrevivencia y en mejorar la educación de los hijos y mejorar el ingreso de trabajo. Entonces no hablábamos, yo no tenía una conciencia social o política, ¿verdad? Pero hasta cuando llegué ahí, eso me impactó. Y entonces hice mucho trabajo voluntario. Traíamos jornadas médicas gratuitas de médicos norteamericanos que hacían cirugías curativas de varios tipo. Trabajaba con otros grupos de mujeres, trabajamos con actividades infantiles,
Llevé el primer curso al interior de formación de administración para pequeños y medianos empresarios. Así que me dediqué a todo ese tipo de cosas. Y también empecé desde ahí a trabajar en lo local, ya con empresas que ya recibían fondos de cooperantes para trabajar apoyando al Ministerio de Salud local y a las comunidades locales en proyectos, digamos, de fortalecimiento del programa de inmunizaciones, reducción de muerte infantil por varias causas, y de ahí ya me quedé hasta los últimos 30 años trabajando en gerencia de programas de salud y desarrollo para mujeres, niños, adolescentes. Bueno, sabemos que en la medicina hay que tener vocación y se nota que pues usted la tuvo. Creo que han pasado alrededor de 2 décadas con este trabajo, doctora. Pero ¿cómo es que conoce al doctor Bernardo Arévalo? Sabemos que fue en 1999. 99, sí. Nos encontramos los dos en ese momento en unas oficinas del antiguo edificio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, él con un proyecto, yo en otro, un amigo en común, un español que era amigo de los, digamos, tanto de Bernardo como de Edelberto Torres Rivas, el gran sociólogo centroamericano, e insistía en que nos quería presentar a mí y a ellos dos porque pensaba que iba a haber muy buena plática. Entonces, en una cena que fue en su casa, nos conocimos y ahí había una conversación muy amena entre los cuatro. Y luego otra cena con ellos y ya luego Bernardo empezó a invitarme a salir y todo. Y bueno, ya que estamos aquí desde 1999. Ya bastante tiempo. Sí. ¿Con 6 hijos, 5 nietos? Exactamente. Tenemos 3 hijos, de matrimonio previo de Bernardo y una hija y 2 hijos de mi parte, pero la verdad es que no tenemos hijos en común, pero ellos son en común y son suficientes, ¿verdad? 6. Y sí, tenemos 5 nietos. No sé si en algún momento usted pensó ser la esposa del presidente de la República. Bernardo nunca buscó ser presidente, ni una candidatura, y mucho menos estaba interesado en una participación partidista. Y cuando hace muchos años, especialmente de Alberto Torres Rivas, le decía, tú un día vas a ser presidente de Guatemala, y él decía, o sea, Alberto, ¿qué te pasa, no? Y entonces me decía, ¿y tú vas a ser primera dama? Y él decía, nah, ¿qué te pasa también? Entonces, no, realmente no fue algo que buscáramos. Se fue dando por muchas condiciones, ¿verdad?, en el camino. Así que nunca lo hemos ansiado, nunca lo hemos buscado, pero ahora que estamos en esta posición, yo sé que Bernardo, todo lo que ha vivido, lo ha preparado para este momento. Él es, digamos, un hombre de una altura en muchísimas áreas, ¿verdad? En su ética, en sus valores, en todo lo que le fomentaron desde niño, en el hogar donde creció. Además, es un hombre fabuloso en cuanto a todo lo académico, ¿verdad? Alguien que, si ustedes ven lo que él ha escrito, pues es evidente, ¿no? Y en la tesis que hizo, que la convirtió en libro y que fue el último que se vendió en Filgua hace poco, la verdad es que de los comentarios, dicen críticas, ¿verdad? Pero hay positivas. Del libro, especialistas en el tema, dice que él ahí generó nuevas teorías. Desarrolló, o sea, teorías que no existían antes en ese campo, en las redes, en el área de social y político-social. Entonces, él es prolífico en esa área y de una alta calidad. Además, que es un excelente trabajador con equipos, ¿verdad? Él siempre ha trabajado con muchos equipos bajo su coordinación y no de una manera vertical, y es un conciliador. Él se ha dedicado a trabajar, qué sé yo, ya también unos 30 años en lo que es diálogo para la paz, y ayudar a desarrollar confianza entre actores de diferentes sociedades en varias partes del mundo para llegar a consensos cuando hay relaciones muy polarizadas. Entonces, la verdad es que él, todo lo que ha vivido, lo ha preparado
para esto. Y yo en el área social, como he tenido mucha experiencia del trabajo comunitario, departamental, en varios departamentos del país, en el nivel central del país e internacional, pues, y específicamente en aquellos temas que están dentro del mandato, digamos, de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, la verdad es como que se hubiera escrito, digamos, el contenido curricular para ese tipo de trabajo. Así creo que los dos estamos suficientemente preparados desde esos puntos de vista y con vocación de servicio. No de servirnos de los cargos, sino de servir al pueblo. En esto es una oportunidad única. ¿Y en eso ya tiene pensado algunos proyectos, doctora? ¿O tal vez estabilizarlos o nuevas propuestas? Mira, en realidad estamos ahorita en el proceso también yo de revisión de la externa, porque no hemos tenido, digamos, la oportunidad, sino hasta la transición de seguro, ya de entrar a conocer por dentro, digamos, cómo está la SOSEP. Tiene ya una historia de varios programas funcionales. Algunos los han interrumpido. Ya no sabemos, pues, por qué no continuaron. Siempre una injerencia no entra cambiando todo o cambiando todo. Eso sería un error, ¿verdad? Pero en esta transición también vamos a tener información del desempeño de estos programas, cómo mejorarlos, qué cosas tal vez no deban continuarse y refocalizar, porque también como unos se dejaron descuidados y otros también se usaron de manera clientelar, ¿verdad? Entonces ahí no necesariamente están llegando a las zonas donde más se necesita ni a las personas que más lo necesitan y es necesario refocalizar en general, ¿verdad? Entonces también una cuestión muy importante en cuanto a la estructura o un organigrama de una organización cualquiera es que cuando uno ya tiene un plan, una estrategia de trabajo, la estructura, la organización tiene que responder a la estrategia. O sea, entiendo que desde la época de doña Wendy de Berché es la misma estructura. Nunca se ha repensado y nada, no estamos diciendo que no sea útil, pero también el estilo de gerencia es analizar qué es la estrategia para hacer funcionar más eficientemente la SOSEP y revisar si la estructura actual sirve a esa estrategia. Y sí, por último, te puedo decir que deseo, y hemos hablado con Bernardo, llevar, además de los programas que estén o se adecúen, deseo llevar un par, como mínimo un par de causas, como una causa en la, digamos, hay algunas intervenciones o unos programas que son huérfanos, ¿verdad? Que no se visibilizan. Hay muy poca información, muy poca comprensión social, muy poco apoyo de muchos, de varios sectores. ¿En qué se enfocaría más, doctora? Mira, en este momento, como te digo, estamos en el proceso de decisión. Yo ya tengo claro, si yo quisiera, tendría como 6 áreas de interés, ¿verdad? Pero no, tal vez un par de estas áreas de interés que en su momento las vamos a anunciar así claramente, ¿verdad? Pero sí son causas huérfanas, causas que necesita elevarse la visibilidad, movilizar el apoyo de muchos actores de la comunidad y de muchos sectores. Y entonces eso, digamos, es por aparte del trabajo con la SOSEP, ¿verdad? Entonces, como te digo, es muy importante que ciertas acciones, ciertos grupos de población y ciertos problemas sociales se les eleve el perfil, ¿verdad? Y se empiece a movilizar y a concientizar a la población, ¿verdad? Sobre la existencia de estos asuntos y movilizar apoyo y comprensión de, digamos, social. Entonces, esa sí es una cosa nueva, ¿verdad? Que pensamos hacer. Sobre todo lo que usted vivió, lo que usted conoció con aquellos guatemaltecos necesitados en el área de salud, doctora, ¿qué ha pensado tal vez en algún apoyo, sobre todo para aquellas enfermedades crónicas? Sabemos que muchos con cáncer, enfermos renales, también las personas, los adultos mayores abandonados.
Yo tengo muy claro también que hay un espacio y me alegra que exista ese espacio para trabajo de la esposa del presidente, digamos que exista una secretaría, ¿verdad? Pero también yo repito también que mi claridad es que son Karin Herrera y Bernardo Arévalo quienes fueron electos por voto popular, ¿verdad? Yo no fui electa por voto popular, entonces, y que son ellos los que dirigen la estrategia nacional, los planes nacionales, y son ellos quienes tienen su gabinete de ministros y de secretarías, etcétera. Entonces yo en ningún momento voy a intentar ni siquiera, o sea, conscientemente o inconscientemente, usar ningún espacio que a mí no me corresponda ni asumir autoridad en espacios que no me corresponden. Yo ya tengo pues la claridad de este espacio y ahí voy a hacer mi aporte a la estrategia nacional, al plan nacional. No, yo con mucho respeto digo que esa no va a ser una oficina de entretención de la primera dama, va a ser una oficina de trabajo serio, técnico, responsable en aporte al plan nacional del gobierno. Entonces, en ese sentido te puedo decir, ¿por qué la hago tan larga la respuesta? Es porque hay cosas que son de diferentes ministerios. Tú me decías, digamos, sobre, digamos, algunos temas que tocan otros ministerios, y yo sí voy a estar allí en disposición de apoyo para los diferentes ministros o ministras y secretarías. Por ejemplo, tal vez es bastante visible o reconocido que a veces en otros países también las primeras damas apoyan, digamos, a los ministerios o a los respectivos áreas de trabajo de un gobierno a reforzar algún mensaje, a darle relevancia a algún tipo de trabajo. Y entonces yo miro este rol como de abogacía y de visibilidad y de apoyo sectorial si se necesita y si se me solicita para este tipo de temática. Ahora, hay temática que sí está específicamente de apoyo dentro de la SOSEP. Por ejemplo, el apoyo al adulto mayor y en mujeres y en niñez ya hay un tipo de apoyo focalizado, ¿verdad?, en estos temas, y lo que sí vamos a asegurar es que no haya un traslape ni una duplicidad con otros ministerios que también tienen trabajo, un mandato de trabajo con estas mismas poblaciones. Entonces, ya desde la transición y luego en la ejecución, vamos a trabajar para no duplicar, pero para hacer sinergia, ¿verdad?, con estas intervenciones. Bueno, ahora cuéntenos cómo reciben ustedes la noticia que pues el doctor Bernardo Arévalo gana, que es electo presidente. ¿Cómo lo reciben con familia? Recordamos que ese día de las votaciones estaba aquí toda su familia, estaban comiendo el desayuno familiar que hacen. ¿Cómo es que ustedes conviven en esto? Mire, primero es una mezcla del orgullo familiar, ¿verdad? Todos los hijos querían estar aquí. Tenemos un par que están fuera, una hija que está en México y vino. Todavía está aquí, aquí participando, ¿verdad?, de las actividades. Los otros están más lejos. Entonces, pero los que están en el interior estaban tan nerviosos y emocionados que se vinieron una semana antes, ya ni siquiera podían venir, esperar venir un día o dos antes, ¿no? Ellos tienen mucho orgullo, obviamente, mucha admiración, mucha emoción. Los nietos también, ¿verdad? Solo tenemos una chiquita que vive fuera y los papás la mandaron fotitos con su banderita de Guatemala y sentadita viendo las noticias. Viviendo el momento, pero desde allá. Desde lejos, ajá. Y los chicos todos quieren tener las cositas, los pines de semilla, todo el mundo quiere ponerlo, ¿verdad? Y ellos conversan con sus compañeros de colegio sobre... él es mi abuelo, y uno decía, pero fíjate que no me creyeron. Dicen que me lo estoy inventando, ¿verdad? Pero ellos en su inocencia. Entonces, sí, estábamos... esa emoción, ¿verdad? Y ese orgullo. Nos pidieron, el equipo de comunicación, que hiciéramos un video que solo él vio, ¿verdad? Esa mañana. Y entonces, desde sus hermanos que vinieron de México, él tiene una hermana que vive acá con su mamá, y tienen un hermano que trabaja en Costa Rica,
y los otros dos están en México. Entonces los cinco hermanos se juntaron acá, todos vinieron para acompañarlo, incluso uno de los cuñados, o sea que la familia se movilizó para apoyarlo. Entre todos le dieron un mensaje personal a él, le dimos todos un mensaje, hasta los nietos, todo el mundo le grabó algo para... El mensaje básicamente era, no importa lo que pase hoy, no importa lo que pase hoy, de todas formas te amamos, te admiramos y ya has hecho bastante para el pueblo. Solo abrir esa sensación de esperanza, ese empoderamiento que tuvo el pueblo, ¿verdad? Esa emoción, ese anhelo de cambio, ya con eso es suficiente, ¿verdad? Entonces, y deseándole la mayor cantidad de la suerte, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya conocimos un poco de estos proyectos, ahora queremos saber, doctora, ¿qué es lo que le gusta hacer? ¿Qué comida disfruta? No sé si le gusta algún platillo en especial. Mira, me encanta el mole de Platón, es una tentación tremenda. Me encantan los rellenitos, con un montón de crema. Sí, ¿qué más te puedo decir? Me gusta mucho de los dulces típicos, los que son hechos de pepita, ¿no? La pepitoria, Y luego, pues, pero tampoco eso no se puede estar comiendo muy seguido, porque bueno, si no, entonces, pero eso. ¿Le gusta cocinar? Mira, he cocinado mucho, no es que me guste, pero sí cocino, pero tengo años de no hacerlo, porque Bernardo cocina. Entonces ahora es un poco difícil. ¿Ahora quién va a cocinar? Un poco difícil la cuestión. Pero bueno, la verdad es que ahora estamos en un punto en que a veces yo... No hay nada, o sea, no compré verdura, tengo que mandar a traer, ¿verdad? Porque perdimos el ritmo de la vida diaria, ¿no? Claro. Ha cambiado bastante. ¿Qué música le gusta? A mí me gustan mis viejitas, pero bonitas. ¿Le gusta bailar? Ah, sí, me encanta. Sí, me encanta. Yo he bailado desde como los 3-4 años que un tío, un hermano de mi mamá, que fue el que me enseñó a caminar, también me enseñó a bailar. Entonces, desde entonces no... No paro, me encanta bailar, no quiere decir que baile bien, pero me gusta mucho bailar. ¿Algún libro favorito o algún tipo de lectura? Mira, me gusta, bueno, ya tengo mucha lectura técnica de trabajo, realmente te digo, mucho de lo que son reportes actualizados, informes, eso sí tengo bastante tiempo, invierto en esto. A mí me gusta más el audiolibro. Yo soy muy auditiva, entonces hay bastante audiolibro en internet. Y entonces, porque como te digo, es mejor para mí, entonces tengo bastante. ¿Prefiere más lo electrónico que el libro? Es que para mí es más fácil llevar el hilo. Y yo creo que simplemente porque soy muy más para lo auditivo y Bernardo no. A Bernardo le gusta tocar las hojas del libro y, ¿verdad? Él siempre tiene una biblioteca muy amplia. Pero a mí me gustan mucho las cuestiones relacionadas a mejorar la calidad de la persona, ¿verdad? A hacer análisis de cómo somos, cómo soy, cómo mejorar. ¿Verdad? La parte interna. Y por eso, perdón, yo recomiendo, digamos, siempre, bueno, no siempre, un libro recientemente leí y me gusta mucho, es La Felicidad, que escribió el arzobispo Desmond Tutu y el Dalai Lama conjuntamente. ¿Alguna serie, una película favorita o qué hacen un domingo? Mira, no soy muy de televisión. Pero sí, con Bernardo un descanso es ver juntos alguna película, comer juntos las cosas que nos gustan y sí, algunas series muy puntuales, pero tenemos gustos diferentes en el tipo de película. A mí me gusta mucho la serie de suspenso, no de terror, pero me encanta el suspenso, pero tal vez mi favorito es todo lo que es vida real, o sea, cuando hay documentales, a mí me gustan los documentales. ¿La comedia? Sí, un poco, pero tampoco es que haya mucha comedia buena. Comedias inglesas hay buenísimas. Hay otras que me parece que usan mucha vulgaridad y cosas... ¿Doble sentido? El doble sentido puede ser muy simpático, pero más que todo el área a veces que es un poco vulgar. Entonces yo digo, no es necesario. La comedia no, es más el suspenso. Y todo lo que sean cuestiones de vida real.
llevados al cine, a la televisión o documental. Vimos que recientemente pues le puso un mensaje a su progenitora hablando sobre la fortaleza o lo fuerte que son las mujeres, sobre todo en su familia. ¿Cómo se considera usted? Y sí, mira, nosotros hemos dicho en la familia de las mujeres de mi madre que tenemos herencia de mujeres fuertes. ¿Por qué? Porque venimos de una familia, de una línea que en realidad las mujeres han sido quienes han puesto mucho totalmente casi, la cuestión de valores. Desde mi bisabuela materna, ella quedó viuda, yo acababa de nacer, entonces yo era la primera bisnieta. Y mi bisabuelo le dijo, mira, ya somos bisabuelos. Y un par de meses después, él falleció. Pero ella fue una figura, digamos, de una integridad increíble. Luego sigue mi abuela. Mi abuela es bastión. Y en ningún momento unas personas autoritarias. Unas personas de mucho valor, mucha ética. También toda mi familia, por ambos lados, de padre y madre, ha sido cristianos evangélicos de varias generaciones, entonces mucho valor cristiano, ¿no? Pero realmente un ejemplo de vida, no de hablar, de vida. Y luego sigue mi madre y sus hermanos, o sea, te digo, ¿verdad? Aunque ahí también mi papá es un bastión muy fuerte. Y luego seguimos, yo soy la nieta mayor, la sobrina mayor, la hija mayor, ahí, ¿verdad? Y de ahí tenemos muchas otras mujeres en la familia y nos sentimos así. Verá que tenemos una herencia de mujeres fuertes, y no decimos autoritarias, de mujeres fuertes en cuanto a aportar para la familia, en cuanto a unirnos, en cuanto a no dejar que la familia se pierda, sino que se mantenga unida en el apoyo familiar. Ajá, sí. Bueno, hemos llegado al límite del tiempo. Le agradecemos que nos haya concedido esta entrevista para conocerla un poco más, porque siempre pues todos queremos saber quién es la doctora Lucrecia Peinado, y hoy tuvimos un poco de ella de parte del grupo Alba Visión. Soy Carla Mejía.